la corriente. Lo hacemos en esta extensión. Ya que la conectamos, giramos la perilla a la parte en que dice spin, que es el exprimido, y le jalamos para que empiece a realizar el exprimido y darnos cuenta que es lo que está pasando. Ahí se oye que ya está haciendo el exprimido. Entonces vamos a ver si la tina está girando. No se ve que esté haciendo el exprimido. No se mueve la tina para hacer el exprimido. A esta lavadora le funciona su interruptor de la puerta. Entonces cuando se abre, se desactiva. Entonces no podemos observar bien bien si está haciendo el exprimido, porque se desactiva. Claro que claramente se ve que no lo está haciendo, pero para mayor comodidad, facilidad, lo que vamos a hacer es abrir la máquina y puentearle el interruptor para poder observar con claridad qué pasa con el exprimido. En la parte de atrás la lavadora tiene dos tornillos largos que sujetan el tablero. Entonces tenemos que quitarlos para poder quitar el tablero y tener acceso al interruptor de la tapa. Entonces aflojamos esos tornillos, trae uno en cada lado. Entonces ya hemos quitado los dos tornillos que sujetan el tablero en la parte de atrás, uno en cada lado. Ahora ya podemos remover el tablero. Lo jalamos hacia el frente. Y con eso ya tenemos acceso a donde se encuentra el interruptor de la tapa. Lo desconectamos de aquí. Antes de empezar a manipular esto, hay que asegurarse que la lavadora esté desconectada para no sufrir algún percance. Entonces con un pequeño cable le pelamos las puntas y vamos a unir el cable blanco y el cable gris. Vamos a dejar suelto el de tierra y meterle aquí el puente. Lo hacemos así. Presionamos bien para que quede bien trabado. Y ahí quedó el puente. Entonces ya con el puente ya podemos volver a prender la máquina, abrir la tapa sin que se apague y ver el exprimido. Ya la conectamos, la prendemos, abrimos la tapa y vemos que no gira la tina. Una de las posibles causas por la cual la lavadora no esté realizando el exprimido puede deberse a las balatas que se encuentran en el plato que está sobre la transmisión de la lavadora, y que estas, al no estar lo suficientemente calibradas, se están deslizando cuando hace el exprimido sin hacer presión en el plato, y eso ocasiona que no haga el exprimido. Entonces, cuando pensamos que esta es la falla, lo único que hacemos es ayudar un poco a la tina a que gire para que haga el exprimido. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahí ya la tenemos exprimiendo, entonces ayudamos a la tina para que gire. Y hacemos lo siguiente así. Entonces, ahí se oye como que está raspando y no gira. Entonces descartamos esa posibilidad. Entonces aquí, cuando estábamos girando la tina, nos dimos cuenta que tiene mucho juego. Ahí se puede ver, está muy floja. Y cuando le hacemos esto, se oye que roza la tina de metal con la tina de plástico. Eso significa que
La tina se desfondó. Debió de haberse podrido la parte que la sostiene en vilo, al aire, de tal manera que se pudrió el metal y cayó la tina. Por eso cuando hace el exprimido ya no hace nada porque la tina se despegó totalmente, se pudrió y se trozó la parte que la sostiene en vilo. Y aquí nos damos cuenta en esta distancia. Debe de estar un poquito más arriba y como se puede ver está muy abajo, hay mucha distancia entre el filo del anillo y la tina. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar el cajón para poder seguir revisando la lavadora. Esta lavadora tenía unas prendas aquí adentro, se quedaron unas prendas adentro, le sacamos la mayoría, pero esta no la pudimos sacar porque está trabada. Está trabada. Y cuando estamos revisando, aquí nos damos cuenta que la distancia entre el agitador y la tina es una distancia muy grande. Eso es lo que nos hace pensar que la tina se pudrió y se cayó. Y la prenda ha de haber quedado atorada en uno de los filos de donde se pudrió y se rompió, se partió. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es quitarle el cajón para tener más acceso a la máquina. Para poder quitar el cajón, volvemos a mover el tablero. Desconectamos la máquina para que no nos vaya a dar alguna sorpresa por ahí. Y en la parte de esta esquina tienen estas piezas, estos seguros que se quitan haciendo esto. Es un desarmador de cruz. Metemos en esta hendidura. Hay una hendidura aquí. Cae aquí. Y lo echamos hacia adelante tantito. Y ahí se dio. Lo mismo hacemos con el otro seguro que se encuentra de este lado. Ya que quitamos los seguros, ya podemos jalar, hacerle hacia acá. Ahí ya nos liberó. Ahí salió el cajón. Ya nada más lo levantamos y lo quitamos. Ahora hay que quitar el arillo. Quitamos las orejitas alrededor y quitamos el arillo. Quitamos el dispensador del suavizante. En esta parte traen un plástico que viene alrededor con una junta de hule para evitar que el agua penetre al tornillo y lo pudra. Entonces, lo sacamos así, este es esa pieza. Para poder sacar esta pieza que se encuentra sujeta por el tornillo que está ahí en medio, tenemos que aflojar la tuerca. Pero esa tuerca, como le entró agua, se oxidó y ya no entra el dado para apretar y sacarlo. Entonces lo que vamos a hacer es romper el portadientes de agitador, los llamados perros. Vamos a tener que romper esa pieza porque no la podemos sacar de otra manera. Ahí quedó. No tiene forma. Debe ser hexagonal, pero no tiene forma. Entonces vamos a tener que romper. Rompimos esta pieza. Ahí se ve todas las quebraduras que le hicimos. Y también rompimos la base del agitador para que nos permita tener acceso al tornillo, agarrarlo con una pinza y poder aflojar porque perdió su gorma. Y aquí se ve. Entonces tuvimos que hacer todo eso, echar a perder el agitador totalmente para poder aflojar ese tornillo. Vamos a ver ahorita si lo podemos aflojar. Entonces ahí ya le pusimos las pinzas de presión, agarrando la cabecita para, ahora sí, ya con fuerza la vamos aflojando. Ahí ya aflojó ese tornillo que no quería aflojar. Este es el tornillo. Ya está muy oxidado, como se puede ver aquí. Bien,
Ya que quitamos el tornillo, ya podemos sacar la base. Y aquí se ve, ahora sí, que se enrolló aquí. Aquí está lo donde se rompió la base de la pina. Este es el fallo que tiene la lavadora. Se amarró. Vamos a tener que meterle tijera para sacar esto. Entonces la falla de esta máquina es la tina que se pudrió y se cayó, se desfondó. Entonces hay que cambiar la tina. Es lo que vamos a hacer ahorita. Ya que quitamos el agitador, podemos ver con claridad cómo quedó atrapada la ropa cuando la tina se desfondó. Quedó todo enroscado en la tina que se pudrió. Vamos ahora a activar el exprimido otra vez para ver qué es lo que hace la transmisión. Ya que podemos observar aquí adentro, vamos a volverle a poner el exprimido. Como está tan amarrado, porque está todo obstruyendo la ropa ahí, vamos a tener que continuar desarmando para liberar y pueda girar una tuerca que está aquí debajo, que es la que debía de estar girando ahora, pero no gira porque tiene apretado y de ropa que está trabada. Entonces vamos a quitar la tuerca. Hay que quitar esta pieza, este plástico, y con esta llave que consta de dos piezas, vamos a aflojar la tuerca. No usamos esta pieza, solamente esta. Esta es para otra máquina, en este caso la General Electric, lavadora General Electric. Usamos esto para aflojar la tuerca hexagonal, pero en este caso solamente con esta aflojamos la tuerca. No se puede aflojar, no la podemos aflojar porque se va con todo. Ya le podemos ir quitando las piezas que va soltando. Y ahora sí ya se ve con claridad cómo se degolló la tina. Ya vamos a golpear estas partes para que nos deje sacar la tina y podamos continuar con el trabajo. Como esta pieza se gira cuando la vamos aflojando, tenemos que agarrar esta. Como está quebrada, gira. La tenemos que sujetar para que no gire. Vamos a hacer esto con fuerza. Y ahora sí tenemos que hacer esto. Ahorita ya se aflojó, ya lo habíamos aflojado, pero esa es la manera en que lo aflojamos. La volvemos a poner a exprimir. Y así debería estar girando con la tina, ya que está destrabada. Ahora tenemos que sacar esta pieza, quitarla de aquí, de esta tuerca cónica, o de esta base cónica. Tenemos que quitar esto. Pero ahorita que estamos viendo bien esta pieza, en esta hendidura que se ve aquí, entonces aquí en este hueco que se ve aquí, son dos huecos que tiene esta pieza cónica, de este lado y de este lado. En estas partes deben de sobresalir dos puntas que son de clutch. Como aquí ya no están, este es un daño que resultó del que la tina estaba trabada. Aparte de que se desfondó, quedó trabada hasta que acabó con esas dos puntas, se barrieron. Por lo tanto,
Ahorita que desarmemos, el clutch ya está dañado. Ya no va a tener esas puntas que debe de tener. Y hay que reemplazar el clutch para que quede bien la máquina trabajando. Si se pone así como está, no va a exprimir. Porque al no haber exprimido antes, porque estaba trabada, dañó las puntas que sostienen esta tuerca que vienen del clutch. Entonces hay que quitar esta pieza para seguir viendo los daños. Esta es la base de la tina que se degolló. Y esta es la tuerca que sostiene la tina. Entonces esta pieza cónica, ya aquí en esta parte, ya se desgastó. Perdió la horma. Entonces cuando la pone uno y vuelve a tener trabajo, empieza a escurrirse por aquí. Porque ya no está cuadrado. Debe de estar como está este lado. Así. Se desgastó y ya no va a tener el mismo funcionamiento. Y aquí también se ve del otro lado. Entonces, más o menos debe de estar como esta. Que esté cuadrada. Ahí se ve. En ambos lados. Entonces vamos a usar esta otra tuerca por estado, que es la que traía por el daño que ya sufrió. Ya hemos lavado la tina y hemos lavado estas partes que tenían mucha suciedad. Ya que está limpio, ya se puede ver con claridad el daño que se le hizo al clutch. Las puntas que traban con la tuerca donde se sostiene la tina, ya podemos ver ahí el daño que tiene. Y ahí se puede observar esta punta que se dobló, que ya está doblada. De igual forma esta. Es el desgaste que sufrió, por la cual lo ocasionó la tina que se dañó y se degolló. Cuando la tina empezó a tener más de la mitad quebrada, se empezó a ir de lado y empezó a girar fuera de su eje de rotación. Eso hizo que pegara con las orillas de la tina. De tal manera que todo esto lo rompió. Entonces ya le hemos colocado ahí silicón para cerrar esos huecos que dejó. Como son en la parte superior, cuando la tina llena no llega hasta allá arriba. Entonces con el silicón se soluciona ese problema de que no vaya a seguir regando agua por la parte superior. El agua regularmente llega máximo a este nivel. Entonces nunca va a llegar acá. Lo que vaya a llegar acá va a ser la espuma. Entonces la espuma no tiene mucha presión como para romper la tela de silicón que hemos puesto. Para poder quitar el clutch y revisarlo bien y a ver qué arreglo le podemos hacer, tenemos que quitar estos seguros para poder desarmar. Hay que quitar estos sostenedores. Ahora quitamos la transmisión, tiene tres tornillos, 1, 2 y 3. Ya que quitamos los tres tornillos que sujetan la transmisión, le hacemos juego aquí. Aquí ya tenemos a la vista el clutch. Entonces lo vamos a quitar. Giramos esta pieza para que libere. Y
Y ahí salió. Ya que ya podemos ver el clutch bien a detalle, ya se puede notar el daño que se le hizo. Esta punta y esta otra. Esto es lo que se dañó. Y aquí se ve la otra parte. Ahí se ve lo sesgado que está. Entonces, lo que hicimos para enderezar estas piezas con la pinza, fuimos moviéndole así en ambos lados, librando el sello de hule para no dañarlo, porque está en buenas condiciones. Eso hicimos para acomodar lo más que se puede el clutch. Ya las rebabas que le hicimos así, ya se las lijamos. Hicimos unas rebabitas y se las lijamos para que pueda entrar bien el clutch. Entonces, en caso de que no lo puedan conseguir en buenas condiciones, pues le damos reuso al que tenemos, con la idea de que si se le pone exceso de carga se va a dañar más. Ya que tenemos el clutch aquí, hay que darle una lijada a las balatas de frenado, porque ya aquí ya se ve que tiene algo cristalizado. Entonces, con la lija le borramos eso para que sigan amarrando bien. Antes de colocarla, le damos esta lijada. Ya que lo lijamos, le ponemos grasa a este tubo. Le damos la engrasada a esta parte para que entre con libertad y gire con libertad, sin problemas. Meterlo hasta adentro. Ya que tenemos afuera la transmisión aquí, podemos asegurarnos que estas balatas estén funcionando bien, y eso significa que deben de estar forzadas cuando se le hace este giro. Entonces, ya que las tenemos aquí afuera, las vamos a dar una lijada para que amarren bien. Se siente que tienen fuerza. Sí, están trabajando bien todavía. Nada más las vamos a quitar para darles una lijada. Y esto es lo que vamos a lijar para que siga amarrando bien. Ya las lijamos. Bien, ahora, ¿cómo saber si las balatas están buenas? Nos damos cuenta que las balatas están buenas porque el remache debe estar por debajo de este plástico, que es el que se encarga del frenado. Si está por arriba, entonces ya se ve cuando está pegando este broche con el plato y se ve gastado. En este caso, todavía está en buenas condiciones las balatas. Entonces la regresamos a su lugar. Esta parte que está aquí es la que queda en la parte de abajo. Entonces la parte plana es la que va arriba, y la parte que traba, que se ve ahí, es la que queda debajo. Hay que asegurarse que siente bien abajo. Ahora sí. Ahí está. Engrasamos la flecha de la transmisión y aquí el asiento, para que no se nos desgaste el buje del clutch, que gire con facilidad. También hay que observar aquí que
no esté tirando aceite la transmisión por aquí, que no esté goteando. Si ese fuera el caso, habría que reemplazarle el sello que lleva en esta parte, pero no está tirando aceite, entonces solamente la colocamos. Debe de entrar hasta el fondo sin problemas. Pegar hasta las tres patas de fierro. Ahí quedó. Ya solamente hay que apretar los tres tornillos que tenemos que poner. Ya limpiamos el motor. Le quitamos toda la tierra, polvo, pelusa, lo lavamos. Le echamos aflojador para que siga trabajando bien. Y en esta parte, pegada a la conexión de cables, lleva un cartón. Este cartón, como es la parte que va a quedar casi pegada al suelo, sirve para prevenir que no se humedezca. Así queda. Hay que colocar el motor y también hay que colocar la galleta, que es el acoplador entre la transmisión y el motor. Ahí sentó. Le ponemos sus seguros. Apretamos los dos tornillos de los seguros. A veces no es necesario ponerlos, pero mejor que vaya muy asegurado. Que truene este plástico para que quede bien puesto. Ahí está. Esta manguera va con esta abrazadera. No debe de quedar colgando. Ahí tiene que entrar. Así. Ahí quedó. Estaba colgando, pero la ponemos ahorita en su lugar. Aquí tenemos todas las piezas que vamos a cambiar. Esta pieza que se dañó y que perdió la figura, la vamos a cambiar por esta, que está en mejores condiciones. Y el tornillo que para sacarlo nos costó mucho, porque perdió su forma la cabeza hexagonal. Vamos a poner este, que esté en buenas condiciones, con todo y su retén de hule, que es el que hace que no se filtre el agua. Y el portaperros que rompimos, lo vamos a reemplazar por este. Y ya que vamos a reemplazarlo, le vamos a poner sus perros agitadores nuevos. Aquí están, son cuatro que se van a acomodar. Y la base del agitador que se destruyó para poder sacar el tornillo, ya conseguimos otra para ponerlo, para reemplazarlo. Y aquí tenemos la tina que vamos a usar. Ya le hicimos limpieza, hasta en las orillas le hicimos limpieza para que la ropa blanca no salga manchada. Aquí la vemos por la parte de abajo y también le hicimos limpieza a su filtro de pelusa para que no ensucie la ropa cuando ya esté lavando. Entonces ahora lo que sigue es armar la lavadora. Ya que tenemos todas las piezas de reemplazo, hay que armarla. Ahora vamos a realizar el acomodo de los perritos en el portaperros. Entonces los acomodamos aquí. Así.
en esta forma. Y le ponemos esta pieza. Ya quedaron. Vamos a acomodar esta pieza, haciendo que estos bordes entren en esta parte. Aquí. Y ahora ponemos la tina. Ponemos la tuerca. Giramos hacia la derecha. Y apretamos. Hay que poner este plástico así. Y este así. Ahí quedó. Acomodamos el portaperros. Y estas cuatro entradas que se le ve tienen que caer en estas entradas, tienen que quedar trabadas. Y ahí se ve cómo entraron. Ahí se ven las puntas. Hay que tener cuidado que quede así. Y ahí ya hace la agitación. Hay que asegurarse con este movimiento de que los perros están trabando bien para hacer la agitación. Ahí están. Ahora, ya que nos aseguramos de eso, es importante asegurarse de esto, porque esto es lo que hace que la ropa esté girando constantemente en la tina. Si no traba, es difícil que la ropa se mueva. Entonces, con esto, con este aseguramiento de que está haciendo este giro, trabando y girando, nos aseguramos que la ropa quede bien lavada y que circule por toda la tina. Ya que checamos eso, hay que ponerle su tornillo. Con un dado 7-16 apretamos el tornillo. Esta pieza es muy importante acomodarla bien. Como se puede ver aquí, sobresale la liga, el hule, es un retén de hule. Este retén es el que hace que no se nos oxide el tornillo, porque es el que va en esa parte. Si queda mal puesto, se filtra el agua y al paso del tiempo vuelve a perder la forma el tornillo. Y otra vez hay que romper todo para volver a quitar el agitador, el tornillo. Por culpa de no poner bien esta pieza en su lugar. Cuando se acomode la pieza de plástico, hay que asegurarse que quede a la misma altura toda, para que no filtre el agua. Es muy importante para que no le entre el agua al tornillo y se les vaya a pudrir y les genera un problema grave. Y en esta parte de aquí le va a caer el suavizante, y el suavizante va a salir por estos hoyitos que se ven aquí. Entonces, si se va aquí adentro, pues tampoco va a salir todo el suavizante. Tiene varias funciones este retén, tanto de agua como de suavizante. Entonces, ya que se aseguró que quedó bien puesto, ya podemos continuar. Este es el dispensador del suavizante. Aquí se pone el suavizante. Entonces, se pone así. Y cuando empieza a hacer el primer exprimido, se eleva por aquí arriba, se eleva aquí arriba el líquido y sale por las orillas y cae por este lado. Entonces, el líquido al caer cae sobre él.
la pieza que acabamos de acomodar. Entonces, es importante que quede bien acomodado para que haga bien sus funciones. Y ahí le ponemos el dispensador de suavizante. Y ese es el arillo, que también ya se le hizo limpieza, para que todo quede limpio. Y se lo ponemos. El arillo lleva un sello de foamy, como de foamy aquí, para que quede presionado y no filtre agua. Hay que asegurarse que todas las orejitas queden por fuera para ponerlas a presión y que queden ajustadas. Y ahí ya quedó puesto el arillo. Cuando se haga la limpieza de esta parte, hay que asegurarse que quede bien libre de mugre, porque por ahí se filtra el cloro para llegar a las tinas de abajo. Y por este lado, este agitador tiene unos huequitos también, son tres. Igual hay que limpiárselos para que residuos de agua que llegue a caer fuera de la tina logre irse de la tina a través de estos hoyos. Ya le pusimos su cajón, le pusimos sus seguros y conectamos el interruptor de la puerta. Entonces ya la vamos a cerrar y le ponemos sus tornillos en la parte trasera para fijar el tablero. Ya armamos la lavadora y ahora lo que hacemos es conectarla a la corriente y verificar que nos haga bien el exprimido. Entonces le ponemos otra vez en el spin y le damos le jalamos para que inicie el exprimido. Y ahí está haciendo el exprimido. Vamos a abrir la tapa para ver que esté girando la tina. Claro, cuando abramos la tapa, pues como tiene esta lavadora, le funciona el interruptor. Cuando abra la tapa se va a detener. Entonces la abrimos y ahí quedó terminada esta reparación, que resultó en muchas fallas en la lavadora por piezas que se dañaron. Muy bien, esto fue el video relacionado con ¿por qué mi lavadora no exprime? Porque tiene la tina degollada, se pudrió. Bien, nos vemos en el siguiente video.